va con foto de bombazo. Recuerdo un amigo me dice, Vargas, ¿es cierto que Luis Páez le consiguió la entrada para el partido Olimpia Real Madrid? Sí, él me hizo toda la gestión en la Asociación Japonesa de Fútbol. Y te hago otra pregunta, ¿será, había sido que era cerrista el tipo de entrada? ¿Será que si Cerro Porteño viene, Luis Páez puede conseguir la entrada? Luis Páez ya va a conseguir la entrada, el problema es que Cerro venga acá. Exactamente. Y los cerristas vienen y vienen de a uno. Y se van de a uno también. ¿Sabes por qué? Malo que son los limpios. Ahora, hace poquito terminó el mundial. Y Zidane, ¿verdad? El mejor jugador del mundial. Todos saben lo que hizo el sacerdote que metió al italiano. Y en la televisión, yo lo que en los labios decía el italiano, ¿por qué reaccionó de esa forma Zidane? Ya todo el mundo sabe, el italiano le dice, terminarás tu carrera deportiva en el club Cerro Porteño. Le dio por todo, ¿verdad? Una ofensa. Muy bien, Carlito, mira. Bueno, hoy nos estamos reuniendo acá por varios motivos.
el principal de todos, el amigo Luis Páez y Maggi, nos dejan porque tienen que regresar a Paraguay por término de misión. Y Luis tiene un nuevo desafío laboral en su vida. Será como director de comercio de la Cancillería de Paraguay. Ese es el motivo principal. Además, el 25 de julio, uno de los clubes más poderosos del planeta cumplió 104 años. Muy bien, el 27 de julio se cumplieron 27 años que el Club Olimpia ganó la primera Copa Libertadores en la Bombonera en Buenos Aires. Hoy 30 de julio es el Día de la Amistad. Felicidades para todo el mundo. Además, hoy 30 de julio dice que es el Club Libertad cumple 101 años de vida. No sé si el chico no libertad. No existe. Sí, un aplauso. Mañana, 31 de julio, se cumplen 4 años que Olimpia ganó el tricampeonato de América en San Pablo, Brasil. En unos días más dice que Hilda está viajando a Paraguay, ¿no? Por término de misión. También hoy está de cumpleaños José Luis. José Luis Uchiyama. José Luis, él está cumpliendo hoy 2 años de vida. Para José Luis, ¿verdad? Le vamos a cantar entre todos el cumpleaños feliz. José Luis, hijo de Dani y Hiroy Uchiyama. Acá está, hoy, hoy. Thank you.
Queremos decirte muchas gracias, Luis, a Mari también. Lo que estamos haciendo es muy poco comparando con todo lo que hiciste con nosotros. Es demasiado poco. Y con todo cariño organizamos esta despedida. Y queremos hacerte un regalo auténtico de nuestra zona, un regalo hecho acá en la ciudad de San. Que con todo cariño, que en nombre de la colectividad de Paraguayos Unidos, queremos hacerte entrega. Nakayama, ¿cómo se abre el auto? Porque quiero sacar el chat, por favor, gracias. Disculpame. Un regalo hecho en la ciudad de Sano. Sano es una ciudad muy famosa por varias cosas. Por Sano Lamen, el Lamen de Sano dice que es uno de los más ricos que hay. Por las muñecas y por el saqué. Y siempre nosotros estamos sanos. ¡Wow! ¡Qué lindo que eres! Esto lo digo para que lo lleven de recuerdo, ¿verdad? De que aquí a más de 20.000 kilómetros siempre vamos a estar recordando. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mariano por tus palabras. También quisiera agradecer a Gabriel González por la invitación, por acompañarnos en esta fiesta de despedida. Yo, si me permiten, preparé un pequeño discurso, no es muy largo, está escrito en letra grande para que yo pueda ver bien sin anteojos. Yo me nací en Choco Pate Curazay, y lo único que aprendí acá, no lo único, lo poco. Preparé esto porque estoy un poco emocionado, ¿verdad? Y agradezco muy sinceramente la presencia de todos ustedes, la organización de esta despedida, que está lindísima, es contó con muchas actividades culturales, deportivas, y yo cuando llegué acá a Japón, me recibieron a orilla de este río, y ahora también me están despidiendo a orilla de este río, al río Paraná de la ciudad de Sano. Y por eso estoy muy contento y muy agradecido. La profesión de diplomático tiene una faceta cambiante debido a los diferentes países en que nosotros tenemos que trabajar. En enero de 2002 llegué a Japón con muchísimas expectativas, porque tenía el firme convencimiento de que el Club Olimpia se consagraría tricampeón de América. Hecho que se hizo realidad. Estas son secretarias y mamacas.
hecho que se hizo realidad el 31 de julio de ese año. Gracias a ese título internacional mencionado, pudimos observar y alentar todos juntos al glorioso Expreso Decano en el aún flamante Estadio Mundialista de Yokohama. Y les digo que para mí estos 4 años con 9 meses han sido muy intensos y bien aprovechados. La atención a los paraguayos, a todos ustedes, dentro del marco del Departamento Consular y también la visita oficial del presidente Duarte Frutos, de visita oficial del presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, parlamentarios nacionales, ministros, viceministros, becarios, deportistas, artistas, etc. Y finalmente hago hincapié en la visita oficial de una persona que llegó en febrero de 2003 y no regresó más, mi señora May, a quien agradezco por su compañía, amistad, dedicación y apoyo constante. Arigato, May-san, Mi intención lógica no es aburrirles, por eso doy un salto olímpico al año 2004 y resalto la llegada del embajador Saoka, quien asumió funciones en ese año. Y les digo que para mí ha sido una gran satisfacción haber trabajado y colaborado con él. Asimismo, agradezco. Acá está fallando mi secretaria. Asimismo, agradezco a Sachiko, Luisa y Naka, con quienes compartí muchas horas laborales. La mayoría de ellas fueron buenas. Algunas semi-amargas, pero nunca amargas. Entonces, y después están todos ustedes, la gran comunidad de paraguayos residentes en Japón. Digo gran porque son casi 3.000 ya los que están residiendo en este país. Con muchos de ellos tuve la suerte de tener una amistad cercana y haber compartido gratos momentos. Como recientemente le cantamos cumpleaños a José Luis, su llamada, y a la familia de Mariano. Mariano y toda su familia, a Huguito, a Silvia, a Quirón, a Kira, a todos mis grandes amigos, a todos ellos, muchas gracias. Y bueno, esta es la cuarta vez que dejo un país, que retorno y que retorno a mi querido Paraguay. Y siempre me preguntan qué es lo que más me agradó. Y como voy madurando un poco, ahora les digo que haber conocido a esta maravillosa gente. Eso sí, yo he trabajado en varios países y no quiero hacer comparaciones, pero la comunidad de paraguayos acá en Japón es realmente excelente y vale la pena ser amigo de ellos. Entonces, muchísimas gracias por todo, arigato, y nos vemos en Paraguay.